En New Dawn se están poniendo gallitos. Han retirado el vídeo de captación de las redes sociales y amenazan con demandar a quien lo aloje. Esto nos va a costar seguidores. Retirado por copyright. ¿Cansinos? No son cansinos. Esto es una declaración de guerra. A mí no me censuran. New Dawn es una puta estafa. Ricachones. Que malgastan su pasta en un club elitista de mierda. Esto podría ser grande. Nadie va a ponerse de parte de esos gilipollas, salvo sus miembros. Vamos a empotrarnos a esa secta a base de bien. ¿Qué vamos a qué? A darles por donde amargan los pepinos. Ah. ¿No les gusta que usemos imágenes de ese lameculos de Jimmy Siska? Pues empecemos por él. Es su portavoz más reconocido. Pero es Jimmy Siska. Cuando era pequeño tenía sus gafas y el cuello levantado. Y me sabía de memoria heridas abiertas. ¡Tío! ¡Y yo! Tengo hasta la fiambrera. Mola. En perfecto estado. Mola. Pero Siska no, cualquiera menos él. Tiene, ¿vale?, que haber otra forma, ¿verdad? No sé yo. Está aquí para el rodaje de Cyber Driver. Estaba pensando que podríamos hablar con él y joder sus relaciones con New Dawn. A lo mejor así deja de ser tan capullo. Así podré ponerme sus camisetas sin sentirme otro capullo. Un momento, ¿has dicho empotrarnos? No tiene mucho sentido en ese contexto, salvo... Vale, vale, centrémonos en Siska. New Dawn tiene material comprometedor de sus famosos. Vamos a su centro, nos colamos y nos llevamos su archivo. ¿De acuerdo? Sí. Hablaré con la gente y nos vemos después por allí. Venga, todos a empotrar. Hey, ya lo habéis oído. Empotrador. Los depredadores llevan demasiado tiempo aprovechándose de los débiles al amparo de la religión. La iglesia de New Dawn es un fraude. En su seno se asciende según el peso financiero. La lealtad se consigue mediante el miedo y el chantaje. Creen que son intocables, pero... esto va a cambiar. DeathSec revelará el auténtico objetivo de New Dawn. Ayudadnos. Coged una máscara y protestad en centros locales. Que sus líderes sepan lo que pensáis de ellos. Uníos a nosotros para mandarles un mensaje. Se acabó. DeathSec os dará la verdad. Haced lo que debáis. Marcus, ¿has visto nuestro número de seguidores hace poco? Causamos sensación. Debemos conseguir que la gente vea a Bloom tal como es, Marcus. Cuanto más tardemos, más confiarán en CTOS. Se acostumbrarán a que las cosas sean así. Y DeathSec serán los locos de la teoría de la conspiración. Dará igual que lo que digamos sea verdad, si la gente no quiere que lo sea. Ya, pero esto es solo el principio. Cuando les revelemos la mierda que se cuece tras las puertas de Bloom, nos seguirán en masa. ¡Compre iluminación! ¡Solo le costará sus ahorros! ¡Compre iluminación! ¡Solo le costará sus ahorros! ¿Te gusta como distracción? Sí. ¿Quieres entrar a mirar o mejor...? Oh, sí. Y llevo mi ropa de iglesia. Genial. ¡Compre iluminación! ¡Solo le costará sus ahorros!
Vale, entro. A ver qué puedo sacarle a Siska. Estamos a punto de entrar en combate con esos cabrones. Necesito cualquier cosa sospechosa que encuentres. Si queremos seguidores, tenemos que generar mucha rabia. ¿No podemos inventarnos algo? Si nos pillan mintiendo, tildarán de mentira cualquier afirmación que haga Detsek. No te preocupes. Si la han cagado, encontraré el reguero de mierda. Ese es mi Marcus, con sus metáforas elegantes. ¡A mandar! ¡Ha caído un compañero! ¿Qué crees que estas piedras son? No, ¡Desplazaos y buscadlo! ¡Vamos! Thank you.
urgente, creo que podemos tener a Siska como aliado. El tío tiene problemas con la iglesia. Hasta han planeado una auditoría de emergencia. ¿Auditoría? ¿Van a por su dinero? Por descontado, pero esto es otra cosa. Se conectan con cables a unos cachivaches electrónicos de pega y juegan a los psiquiatras unos con otros. Es la leche de tierno. Siska está esperando que aparezca el auditor, pero se encontrará conmigo. ¿En serio? ¿Vas a montarle un número? ¡Y tanto! Primero tenemos que retrasar al verdadero auditor. Va a recibir una llamada de Jimmy Siska. ¡Sí! ¡Colegas! ¡Tenéis que oír su opinión sobre Jimmy Siska! ¡Es ridícula! Ahora no tengo tiempo. Ya te llamaré. ¿Qué pasa? ¿Hola? ¡Soy yo! ¡Más te vale tener seguro! ¡Que te des! ¡Puta mierda! ¡Ya te he hecho daño! ¡Mira! ¡Muertos vivientes! ¡Que alguien le meta un tiro a este zombie! Las filtraciones de emails confidenciales han tenido consecuencias inesperadas para HMP Studios. Los documentos revelan una colaboración constante, aunque tormentosa, con Galilei, creadores del vehículo de alta tecnología que aparece en el último taquillazo del estudio, Cyberdriver. Los correos revelan que un ejecutivo del estudio se refirió al coche como una castaña y amenazó con medidas legales contra la empresa espacial. Pero HMP también ha recibido buenas noticias. El hackeo aumentó el interés por la película, lo que convirtió a Cyberdriver en el éxito del año. El estudio aún no ha presentado cargos contra el grupo de hackers. Seguiremos informando. Gully, ¿qué hay? Te he conseguido ropa de New Dawn. Tienes que vestirte en consonancia, ¿sabes? Bien, gracias, tío. Está bien, machácalos. ¿Sí? Hola, soy Jason Lowell. Hola. Por tu auditoría. Vale, Jason Lowell. Oí que eres el mejor. Pasa, pasa. Gracias por tu hospitalidad. Por favor. Muy bien, comencemos, ¿eh? Mis fuentes me dicen que has estado teniendo dudas sobre la iglesia. Háblame sobre eso. Dudas, bueno. Dudas es una palabra fuerte. No estoy tan inspirado como antes. Jimmy, vamos. No nos escondas cosas. Tienes razón. Vale. Vale, corren rumores sobre un sitio al que llevan a la gente de la iglesia. Que da problemas y pasa mucho tiempo hasta que vuelven. Eso sí es que vuelven. He oído esos rumores y, ¿sabes? Son solo rumores. ¿Eso es todo? ¿No estoy en un lío? ¿Por decir la verdad? No. Gracias. Te prometo que no te arrepentirás. Oye, mira, una última cosa. Necesito llegar al fondo de ese rumor, así que ¿sabes dónde estaría esa supuesta cárcel? No lo sé. No lo sé y espero no saberlo nunca. ¿Tiene un nombre? La sala roja.
Lo llaman la Sala Roja. Ah, sí, tío, una cosa más. Tus últimas 5 películas eran decepcionantes, así que actúa mejor. Mantén la cabeza alta. ¡Paz! Tío, es difícil hablar de esto. Bueno, el caso es que busqué los síntomas en Noodle. Muy bien, tengo una pista sobre cómo pillar a New Dawn, pero me falta una pieza clave. A Jimmy Siska le da miedo algo llamado la Sala Roja. ¡Jimmy Siska en la Habitación Roja! La Sala Roja parece ser una especie de centro de desintoxicación al que mandan a los miembros problemáticos. Y los que van, a veces no vuelven. Si están secuestrando a gente, nos vendría de puta madre. Eso va más allá de mis recursos. ¿Quieres que lo mire? Yo me ocupo. Mierda. Soy Miranda. Hola, soy yo, Marcus. ¿Marcus? ¿Holloway? ¿Cómo tienes mi nu...? Vale, lo olvidé. Necesito algo. Es sobre New Dawn. ¿Has oído hablar de la Sala Roja, Miranda? Te envío una dirección. Nos vemos allí. Solo quiero datos. Ajá. ¿Qué problema tienes? Queremos dar por saco a la iglesia. ¿Queremos? Detzek. Lo sabía. Tengo amigos que están deseando meter a Detzek entre rejas. Me gusta pelear. ¿A ti te gustaba? ¿Perdona? Vi cómo le metiste mano a New Dawn hace tiempo. Pero oye, lo entiendo. Ahora eres concejala. No. A mí no me vengas con ese rollo de te has vendido. Esos capullos destrozan vidas cada semana. Hicieron públicos vídeos de mis operaciones. Verás qué pasa. Me da igual. No tengo nada que esconder. Es cierto. Ahora soy concejala. Tengo las manos atadas. Por eso nos vemos aquí. Necesitas mi ayuda. Y tú la mía. Además, acabo lo que empiezo. Ante todo, no confundas a New Dawn con una iglesia. Son una organización criminal. He reunido documentación sobre las propiedades que tienen en la bahía y hay una que no me cuadra. Ahí. Está marcada como centro educativo. Puertas cerradas, nadie contesta, guardas entrando y saliendo... ¿A ti te suena eso a centro educativo? No, suena a centro de reeducación. Yo me quedo por aquí. Tú a ver qué encuentras. Gracias, Miranda. Marcus, ¿has quedado con Miranda? Sí. Creemos que este es el lugar, pero lo que no sabemos es de qué tipo de sitio se trata. Aunque es obvio que ocultan algo. Así que voy a ver si encuentro un ordenador y cotilleo un poco. Confía en nuestra enseñanza y les transmitirás el mensaje. Estás aquí por decisión propia. Cuando elegiste caminar con New Dawn, pusiste tu salud espiritual en nuestras manos. Tu mente no ve con claridad. Déjanos guiarte al camino de vuelta. Tus amigos y familiares de fuera de New Dawn creen que pueden ayudarte.
por allí hay algo. ¿Crees que va así? Jimmy Siska. Parece que tenías razón. Hola, Marcus. Es aquí, y trajeron a Jimmy Siska. Si consigo sacarle, ¿podrías llevarlo a algún lugar seguro? Claro. Estaré preparada. Jason. No me llamo Jason. Y no estoy con New Dawn. Este no es mi sitio, tío. Tienes que sacarme de aquí. ¡En marcha! ¡Ya! Vale, vale. Pero sácame de aquí. Miranda, Jimmy Siska va hacia allí. ¿Y qué harás tú? Salir por mi cuenta. Tú ponlo a salvo. Bien. A salvo.
Gracias, Miranda. El mérito es todo tuyo. Escucha, quiere hablar contigo. Marcus, si es que te llamas así. Quiero joder a esos hijos de perra y sé por dónde empezar. Nos vemos junto al templo de New Dawn. Tío, presenta una denuncia. Acabamos de demostrar que la iglesia tiene prisioneros. Hay imágenes. Publicaremos un vídeo para que todos lo sepan. ¿Qué más queremos? Puedo llevarte al corazón de la religión. Las reliquias sagradas. La fuente original. ¿Cómo puedo resistirme a una oferta así? Nos vemos allí. Solo 5 minutos sin molestarme, ¿vale? Tengo aquí el mapa. Oh, otro lanzamiento. Galilei está muy entretenido. Psst, chaval, soy yo, estoy aquí. Jimmy Siska. Voy disfrazado. Sí, ya lo veo. Bonito, ¿verdad? Esa casa se construyó con mentiras. Y es hora de confesar. Tío, heridas abiertas 3. Un clásico moderno. Un clásico. Discúlpame, no sabía que fueras tan fan. Pues sí. Sí, lo era. Ya. Supongo que la cagué, ¿verdad? Parece la misma cantinela de siempre. Pero hay tiempo para empezar desde cero, como ahora. Ahora mismo y aquí mismo. Aunque bueno, a lo mejor no es aquí y ahora, porque no sé si puedo volver a entrar ahí. No pasa nada. Dime qué buscar, te entiendo. Bien. Vale, bien, pues hay un ascensor que va al sótano. En el sótano hay una sala y dentro de la sala hay unas tablillas sumerias antiguas que dicen que fueron escritas por el mismísimo visitante. No, tío, no es broma. Y ellos se lo toman muy en serio. Vale, tío. No, te creo, es perfecto. Vale. Mira, si necesitas algo más, tú dímelo. ¿Podríamos pedir indicaciones a alguien? No, dame solo 5 minutos sin molestarme, ¿vale? Tengo aquí el mapa. Pandilla, voy a colarme en el templo de New Dawn. Y Jimmy ha accedido a grabar un mensaje especial para nuestro vídeo. Cuando consigáis el tesoro, nos ponemos. ¡Cuidado con las serpientes! Siempre las hay. No es ese tipo de templo, Grunch. Pero puede haber serpientes. Tendré cuidado.
Ese debe de ser el ascensor de Jimmy. Ascensor secreto abierto. No me puedo creer que hayas dicho eso. ¿Qué? ¿Es verdad? Le doy la bienvenida al quinto nivel de New Dawn y la enhorabuena por su ascenso espiritual. Gracias, me he esforzado mucho. Estamos viendo las más preciadas posesiones de New Dawn. Los cimientos de toda su religión. Filas de tablillas sumerias antiguas. Aquí hay montones de basura, pero esto no, esto es especial. Dignas de un museo.
A ver, ¿qué le da a esta religión el derecho de ocultarnos esto? Veámoslo. Uy, dicen no tocar, pero... lo estoy deseando. Solo un poco, venga. ¡Cuánta historia, joder! Estoy encantado de formar parte de todo eso. ¡No, no, 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 no! Son falsas. ¡Qué puta basura! La gente se entrega a New Dawn, pagan millones para poder ver esto y... ¡son falsas! Tan falsas como todo lo que prometen. Sí... ya me siento mejor. Vamos a casa. En la tercera tablilla se nos habla de un aparato resonador que abría a los sumerios una ventana a dimensiones alternativas. Aunque suena a metáfora, los principios científicos que hay tras la máquina han sido confirmados por los expertos de New Dawn. Podríamos reconstruir ese aparato, pero nos faltan componentes básicos de energía que al parecer solo se encuentran en el espacio. Tenemos una traducción aproximada de la primera tablilla. Dice así: la gran tierra se glorificó, su cuerpo resplandeció de verdor. La extensa tierra se enjolló con metal de plata y lapislázuli. Se adornó con diorita, calcedonia, cornalina y diamantes. El visitante cubrió los pastos con una atracción sexual irresistible. Se presentó en toda su majestad. El vasto visitante copuló con la extensa tierra y sembró la vida en su vientre. La tierra se entregó por el feliz nacimiento de las plantas de la vida y las raíces de la tierra. La segunda tablilla define el magnetismo mucho antes de que William Gilbert observara el fenómeno con un falso método científico. Se les dijo a los sumerios que las ondas magnéticas irradiaban desde el hogar del visitante en el espacio e iban reflejándose de planeta en planeta hasta unirse en sistemas circulares. Aquí en la Tierra vemos su ciencia demostrada con claridad. Los sumerios sabían controlar y alterar esas ondas para mejorar su vida. ¿Por qué se perdió el conocimiento? ¿Cómo lo recuperamos? La cuarta tablilla explica nuestro nuevo amanecer. Somos los vestigios del visitante, únicos en forma, pero colectivos en propósito. Somos las semillas del visitante. Germinamos y volvemos a sembrar, y avanzamos hacia los cielos por una senda física y espiritual, hasta alcanzar otro mundo, para seguir propagándonos en otras galaxias. Hay otra historia escondida dentro del texto de las cuatro tablillas. Juntas, hablan de un momento final, dentro de miles de millones de años, en el que todos nos reuniremos en la forma original del visitante. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Shh! ¡Venid! ¡Contemplad! ¡New Dawn! Dedsec decidió investigar a la iglesia de New Dawn y encontró crimen y corrupción. Compran grandes cantidades de datos personales para usarlos contra sus enemigos. Quizá ya tengan un archivo sobre ti. Filtraremos todo lo que hemos recogido en nuestras entregas habituales. Leedlo, verificadlo. Llegaréis a la misma conclusión que nosotros. New Dawn es una organización criminal diseñada para intimidar a sus miembros, obligarlos a destruir sus propias vidas y entregarles sus ahorros. Comprobadlo vosotros mismos. Tenemos a un famoso. Hola, soy Jimmy Siska. Tal vez me recordaréis por un montón de buenas películas que hice antes de que New Dawn me lavase el cerebro y me obligase a someterme. Cuando mis amigos cuestionaban las prácticas de la iglesia, desaparecían. Cuando lo hacía yo, se me llevaban y me encerraban. Quiero que sepáis que la policía ya está investigando mis declaraciones. Pero, ¿de qué va la iglesia? ¿Qué hay tras la puerta número 5? Dejaré que os lo cuenten mis amigos de Dedsec. Dedsec os ha dado una beta. Haced lo que debáis. Ah, ven.
¡Gatillos! ¡Muchas de nada! ¡Oh! Citará. Sentía curiosidad por tus carteles. Son muy buenos. Parecen obras de arte. Son obras de arte, capullo. No sé, tía. Nunca he hecho nada tipo arte urbano hasta ahora. Pues tendrás que ser mi pupilo. Te envío un punto de encuentro. Te veré allí, si crees que puedes desencriptarlo.